nos hace sentir muy bien, but it does. Pero sí nos hace sentir bien, because it's always good to be a giver. Porque siempre es bueno ser un dador. But that's not the reason. Pero esa no es la razón. The reason why we give. La razón por qué nosotros damos. Is because we know a God. Es porque conocemos a Dios. Whose name is Jesus Christ. Que su nombre es Jesucristo. ¡Fuerte el aplauso! Amen. And Jesus is the greatest giver of all. Y Jesús es el dador más grande de todos. Every little boy and every little girl. Todos los niños y todas las niñas. Jesus loves you so much. Jesús los ama tanto. He sees you every day. Los ve cada día. And he is so happy with you. Y está contento con ustedes. I speak to the children. Yo le hablo ahora de este momento a los niños. Niños. And I prophesy into your life. Y profetizo sobre la vida de los niños. You will see the goodness of God. Ustedes van a ver lo bueno de Dios. Within the land of the living. En esta tierra maravillosa. You will see good things in your lifetime. Ustedes van a ver cosas buenas en su vida. Jesus loves you. Jesús los ama. He knows you. Él te conoce. So pray to him. Así que oren a él. Let him know that you love him. Háganle saber que ustedes le aman a él también. He smiles whenever we pray to him. Él se sonríe cada vez que oramos a él. He smiles whenever we think about him. Él se sonríe cuando pensamos de él. He sees us whenever we give away things. Él nos ve cuando damos también regalos y damos todo. Even when we smile to people. Aun cuando sonreímos a la demás gente. Jesus sees that. Jesucristo ve eso. He loves you very much. Él nos ama mucho. And his heart is for you. Y su corazón está para ustedes. And you are going to see good things in your life. Y ustedes van a ver muchas bendiciones más. Aleluya. Let me speak to the adults here. Quiero hablarles más rapidito a los adultos. And let me say this. Quiero decirles esto. God is not finished with you yet. Dios no ha terminado con ustedes todavía. He still has great things for you. Todavía tiene cosas grandes para ustedes. These are difficult times. Yo sé que estos son tiempos muy difíciles. Hardship is always with us. Tremendo la prueba y lucha que hay. It seems like things are getting worse and worse. Como que parece que las cosas se ponen mal y peor y peor y peor. But the Bible prophesied. Pero la Biblia profetizó y habló de eso. And the Word of God says. Y la Biblia dice. That in the last days. Que en los últimos tiempos. Times would be very difficult. Los tiempos serían muy difíciles. I want to encourage you. Yo quiero animarlos. And tell you this. Y decirles esto. Jesus Christ says. Jesucristo dijo. Where bad things are great big. Que cuando las cosas malas empiecen a suceder. The presence of God is so much bigger. La presencia de Dios va a ser más grande todavía. You are not alone. Nosotros no estamos solos. Dicen amén. Jesus sees you and he knows you. Jesucristo te ve y te conoce. Whatever trouble you are fighting. No importa el problema que estés peleando. You are not fighting upon your own. No estás peleando solo. The Lord fights with you. El Señor pelea contigo. This is a good season for you. Este es un buen tiempo para ti. Aleluya. Aleluya. Dale fuerte el aplauso. Vámonos. ¿Qué pasó con esos cristianos? Hombre, están todos apagados. ¿Qué pasó? Vamos, el cementerio está allá a dos cuadras. Aquí está vida. Let me speak to the body of Christ in this place. Quiero hablar del cuerpo de Cristo en este lugar. Where are the people here who go to Mission Divina? Where are you? ¿Dónde están las gentes que van a Misión Divina? Ven, levanten la mano, levanten la mano. Háganle así, levanten la mano, levanten la mano, háganle así. Los veo a todos. I know that the Lord has a word for you. Yo sé que el Señor tiene una palabra para ti. I know that he would say to you. Yo sé que te diría a ti. I have seen your hard work. He visto tu trabajo duro. I have seen your faithfulness. He visto tu fidelidad. I have seen your heart in this difficult place. He visto tu corazón en este lugar difícil. I prophesy a word to Mission Divina Church. Y yo le doy una profecía a la iglesia Misión Divina. Escuchen. God Almighty is bringing you into a better physical place. El Dios Todopoderoso nos está trayendo a un lugar muy difícil. I declare it in the name of Jesus. Pero yo declaro en el nombre de Jesucristo. You will see it with your own eyes. Que ustedes lo van a ver con sus propios ojos. I prophesy a better building to you. Los profetizo que van a tener un edificio mucho más grande y mejor para ustedes. I declare it in the name of Jesus. Lo declaro en el nombre de Jesús. Hallelujah. There is a voice in this city. Hay una voz en esta ciudad. There are many good churches here. Hay muchas buenas iglesias acá. And God is doing amazing things through many local bodies. Dios está haciendo cosas increíbles por muchos cuerpos locales. And I appreciate what they are doing. Yo doy las gracias por todo lo que están haciendo. But I know this church. Pero yo conozco esta iglesia. I know who you are. Yo conozco quién son ustedes. I have seen you through the years. Los he visto a través de los años. I've seen God do amazing things with you. He visto hacer Dios cosas.
cosas increíbles con ustedes. I have seen you under terrible attack. Los he visto a través de ataques terribles. And I've seen you greatly blessed. Pero también los he visto grandemente bendecidos. On, dicen amén. On good days and on bad days. En días buenos y en días malos. There is at least one voice in this city. Hay una voz en esta ciudad. That declares Jesus Christ is risen from the dead. Que declara que Jesucristo se ha levantado de los muertos. He is not dead. He is alive. Muerto, está vivo. Hallelujah. Tonight, esta noche, we are going to be giving away many, many excellent gifts. Vamos a estar dando muchos regalos excelentes. But the greatest gift I can give you. Pero el regalo más grande que proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan gloria, tú eres.